mí me lo pondrían muy difícil, muy difícil. Pero si usted va a un presupuesto general del Estado y hay una obra de ampliación del puerto de 300 millones de euros para Melilla, que lo tenemos con proyecto y llegan y lo quitan, pues me dan a mí un palco para empezar yo a decir qué están ustedes haciendo con Melilla. Bueno, pues eso, es una falta de amplitud. Mire, el gobierno Aznar, el 2099 al 2003, tenemos ampliación de la pista del aeropuerto, casi 1.000 viviendas en Melilla. Esos túneles del aeropuerto, junto con ustedes suben, es la ampliación de la pista que se hicieron en aquella época. Tenemos la garantía del IPSI, la garantía que ha sido para la ciudad una cosa importante. Tenemos el 50% de la bonificación de la seguridad social. Con Rajoy tenemos el 60% en renta, en el peor de los momentos. Con Rajoy tuvimos el proyecto del hospital con mucho más dinero, con 90 millones encima de la mesa. Tuvimos el colegio en Cana León, también proyectado, presupuestado. Estuvo el instituto del Jardín Valenciano, el Jardín Valenciense, casi hecho cuando llegaron esta gente. ¿Y con Zapatero qué tuvimos? Entonces, el error es, por ejemplo, ahora, imagínense el tema de los terrenos de defensa, aquello de los 70 millones de euros, los 10 nuestros. ¿Cómo quedaría mejor? A mí, ¿cómo me lo ponen difícil? Que viene el ministro, oye, que me he equivocado, señor, nos hemos equivocado, aquí están los 70 millones. Pues yo, ¿qué tengo que hacer yo? Aplaudir. O agradecer y lo haría, ¿eh? Claro. Lo que no entiendo es que por hacer así y no hacerlo, están fastidiando a los merienses y a mí me lo están poniendo, perdónenme la expresión, a huevo. Y no quiero. Yo quiero funcionar de otra manera.